Bien, un servidor les va a hablar un poco sobre la modelación de sistemas de cultivos. Y bueno, el orden que, bueno, los temas que vamos a abordar es sobre los modelos primero de crecimiento de cultivos, una genealogía de los modelos, a continuación la metodología del desarrollo de modelos matemáticos en general y sobre la calibración y los retos del uso de modelos en México. Bien, cuando escuchamos la palabra modelos, pues hay diferentes significados y bueno, uno común es los modelos de la moda, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar con, o vamos a platicar un poco sobre modelos matemáticos. Entonces existen también modelos físicos, modelos conceptuales, modelos verbales y aquellos modelos que se expresan mediante relaciones matemáticas reciben el nombre de modelos matemáticos. Entonces, el crecimiento y desarrollo de los cultivos se describe mediante relaciones matemáticas. Y generalmente tenemos, como en el diagrama que está del lado derecho, el cultivo, ¿sí? Está representado por plantas, el cual crece en un suelo, ¿no? Ese es el centro de nuestro sistema. Y tenemos factores que afectan nuestro sistema, como son los factores ambientales, el clima, el manejo y el ambiente del suelo. Entonces, la idea es que con esas relaciones matemáticas y con los factores que afectan el crecimiento de los cultivos, podamos nosotros predecir el estado que va a tener nuestro cultivo, ya sean, por ejemplo, biomasa, el índice de foliar, la biomasa de los frutos, la parte que se cosecha o, por ejemplo, la transpiración. Y bueno, cuando hablamos de modelos de crecimiento de cultivos, se habla de una situación de producción o niveles de producción, ¿sí? Eso fue definido ya hace algunos años y tenemos un nivel de producción que le llamamos potencial, el cual los factores ambientales que definen ese nivel de rendimiento, pues serían los factores ambientales básicamente, como son CO2, la radiación, la temperatura y las características genéticas del cultivo, ¿sí? Es decir, con esas condiciones ambientales, la planta o el cultivo pues expresa todo su potencial. A continuación tenemos el siguiente nivel que es el limitado, ¿sí? En este caso tenemos que el rendimiento lo va a definir los factores, ¿sí? Que teníamos en el nivel potencial más unos factores limitantes, ¿sí? Generalmente los factores limitantes van a ser agua o nutrientes y de los nutrientes pues nitrógeno y fósforo son los principales. Entonces el rendimiento que se alcanza en este nivel es inferior al que se alcanza con nivel potencial. Y por último tenemos la situación de el rendimiento, o más bien la situación de producción real, ¿sí? Donde tenemos los factores que definen el rendimiento, los factores que lo limitan, más los factores que lo reducen, ¿sí? Y dentro de los factores que reducen el rendimiento tenemos las malezas, las plagas, las enfermedades y algunos otros contaminantes, tanto del suelo como del agua. Entonces, este nivel de producción requiere pues el conocimiento de más factores que determinan el rendimiento y es un tanto más difícil de alcanzar el modelado de esta situación de producción. Entonces el más utilizado es el nivel de producción potencial y a continuación el de la situación de producción alcanzable, ¿no? Donde tenemos una limitación por agua o por nutrientes. Bien, los modelos de crecimiento se basan en tres mecanismos. O sea, el principal mecanismo por el cual la planta acumula biomasa es por fotosíntesis, ¿sí? Sin embargo, modelar la fotosíntesis es un tanto complicado, dado que requiere el conocimiento de todo el proceso y de muchos parámetros. Entonces, se han desarrollado otras formas más simplificadas, más prácticas de modelar la acumulación de biomasa de un cultivo. Entonces, las variables, ¿sí? que influyen sobre el sistema generalmente reciben el nombre de variables de forzamiento. Entonces, pues se hablan aquí de forzamiento por carbono, forzamiento por radiación y forzamiento por agua. Entonces, cuando hablamos de forzamiento por carbono, ¿sí? se modela el crecimiento del cultivo en base a la asimilación de carbono de las hojas y a través del proceso de la fotosíntesis. Y bueno, por ejemplo, hay un modelo muy conocido que se llama el modelo de Farquhar, ¿sí?, que nos describe toda la fotosíntesis. Este es bastante complejo y es un tanto difícil de utilizar en un campo a nivel regional. Los otros dos son los de forzamiento por radiación, donde la biomasa se deriva a partir de la radiación interceptada a través de un coeficiente de conversión que le recibe el nombre de coeficiente o eficiencia de uso de radiación, ¿sí? Y el otro es el de forzamiento por agua, donde la tasa de crecimiento de biomasa es proporcional a la transpiración del cultivo, ¿sí?, a través de un parámetro que le llama productividad del agua. Entonces, algunos modelos combinan el enfoque de forzamiento por radiación con el forzamiento por agua. Por ejemplo, el CropSys calcula primero la cantidad de biomasa que se acumula en un día mediante la intercepción de la radiación. Luego calcula cuánta biomasa se acumula, por la transpiración, ¿no? Y entonces la biomasa que se acumula para ese día es el mínimo de los dos, ¿sí? Otro enfoque es calcular la biomasa con el enfoque de radiación y se reduce por un factor de estrés, por ejemplo, de transpiración, ¿no? Si la planta está estresada, no transpira adecuadamente y por lo tanto se considera que los estomas no están completamente abiertos, se reduce el intercambio gaseoso y por lo tanto la planta no hace tanta fotosíntesis, ¿no? Entonces se reduce en un factor que le llamamos un factor de estrés, ¿sí? Entonces, además del estrés por agua, puede haber también factores de estrés por calor, por frío, por nitrógeno, por fósforo, ¿sí?, o por plagas, ¿no? Entonces se le va reduciendo para llegar de lo que es pasar de lo que le llamamos el crecimiento potencial al crecimiento real, ¿no? ¿Sí? Mientras más factores les vamos agregando, más nos vamos acercando a la situación de producción real, pero lo hacen más complicado porque requerimos más información, ¿sí? Muy bien, entonces los componentes de un modelo de cultivo serían estos tres. Primero, en el centro tenemos el corazón del modelo, ¿sí?, la máquina, pues, ¿sí?, donde tenemos un módulo, ¿sí?, y dentro de esos módulos tenemos la del clima, lo del suelo, lo del cultivo, la del manejo y algunos otros factores que se consideran relevantes para la situación que estamos estudiando. Y del lado izquierdo tenemos los factores de entrada, ¿sí?, o factores de forzamiento, ¿sí?, que son los parámetros del clima, los parámetros del suelo, las características del cultivo y algunas prácticas de manejo. Y con esos dos, con los datos de entrada y con el motor propiamente del modelo, obtenemos variables de interés que son el resultado, pues, de realizar las simulaciones. El más comúnmente usado como variable de interés de salida, pues, es el rendimiento, ¿no? Pero hay otras variables, por ejemplo, como la transpiración, la biomasa de algunos órganos, la biomasa total, el índice de área foliar, ¿sí?, el contenido de algún nutriente, bueno, de algún componentes, digamos, en el cultivo, como el nitrógeno total, calcio, magnesio, o en algunos casos como la lechuga, los nitratos, ¿no?, que pudieran ser dañinos o potencialmente perjudiciales para la salud humana si lo consumimos, y esas lechugas tienen un alto contenido de nitratos, ¿sí? Entonces, ese podría ser una variable de interés. Y bueno, los modelos de crecimiento de cultivo, pues, se desarrollaron desde los principios de la década de los 60 del siglo pasado, ¿sí?, básicamente en Holanda y algunos en Estados Unidos. Y bueno, estos han evolucionado allá por los 80s y 90s. Tenemos algunos modelos muy conocidos, por ejemplo, el SUCROS, que es un modelo muy completo que simula la fotosíntesis y es de los modelos que contienen más conocimiento sobre la fisiología del cultivo. Tenemos aquí también en Estados Unidos, que se desarrollaron los de la familia Ceres y del Soybro, ¿sí?, el cual se integraron en un software que se llamó DSSAT, ¿no? Entonces, este software ha evolucionado y actualmente es el software que más se utiliza para el modelado y la simulación del crecimiento de cultivos. Del otro lado, en Holanda, pues evolucionó el SUCROS, ¿sí?, con diferentes modelos y versiones, hasta concluir con el modelo BOFOS, que es el más utilizado en Europa para diferentes estudios del rendimiento de cultivos, sobre todo para efectos de cambio climático y a escala regional, ¿sí? Tenemos algunos otros modelos, por ejemplo, el que es muy conocido y también muy utilizado es el APSIM, ¿sí?, que se desarrolló en Australia, derivado originalmente del DSSAT. Entonces, con el tiempo se hizo pues muchas modificaciones y consideraron los autores que era tiempo de darle un nuevo nombre y derivó pues en el APSIM. En Francia tenemos otro modelo que es el STIC, en Dinamarca el DAISY, y en la década de un poquito después de 2000 empezaron a desarrollar por auspicios de la FAO un grupo de investigación, un modelo que se llama AquaCrop. Entonces, lo patrocina la FAO y es un modelo también muy utilizado, sobre todo cuando queremos estudiar los efectos de riego o de la lluvia sobre el rendimiento de los cultivos. Y bueno, tenemos aquí algunas presentaciones de los modelos, el DSSAT, que en realidad es un software que integra diferentes modelos y tienen una interfaz común y rutinas para manejar el clima, los parámetros del suelo, del cultivo, unificados, ¿sí? Pero en sí el software incorpora varios modelos, ¿no? Por ejemplo, el SWGRO, el Ceres, ¿sí? Tenemos el APSIM, que les comentaba que es uno de los más utilizados. Se desarrolló en... bueno, el texto no corresponde, pero este es el de los más utilizados también junto con el DSSAT. En Francia, pues se desarrolló el software STIC, el cual también es libre, uno lo puede descargar y utilizarlo para nuestros estudios. El último, pues aquí es el AquaCrop, el cual, les decía, simula el rendimiento alcanzable, es decir, aquí ya no es el potencial, sino el limitado por agua, ¿sí? Y básicamente es para cultivos herbáceos. Modelo, pues lo patrocina la FAO y ya va en su versión 7 actualmente, ¿no? ¿Cuánto lleva? ¿20? Bien, en el caso de los modelos dinámicos del crecimiento de cultivos, se puede desarrollar siguiendo una metodología, ¿no? Entonces, como parte de esa metodología de desarrollo de modelos, tenemos hasta el final una etapa que se llama análisis del modelo. Entonces, si el modelo ya está programado, por ejemplo, el AquaCrop, pues ya no pasamos en la primera parte, que es el definir los objetivos, desarrollar el modelo conceptual y desarrollar el modelo matemático, dado que ya están disponibles. Entonces, tenemos que usar el último paso, que es el análisis de sensibilidad, la calibración y la validación. Entonces, como comentaba la doctora Rocío, un paso esencial para el uso de los modelos es la correcta calibración de los modelos, ¿sí? Y en estudios de cambio climático no solo es la calibración, sino también un análisis de sensibilidad. Dado que en los modelos existe mucha incertidumbre, se requiere caracterizar esa incertidumbre, ¿sí? Bien, en los estudios que se han realizado, en la mayoría acá en México, de una revisión muy rápida que hice de los artículos, muchas veces no se considera esta parte del proceso del desarrollo de los modelos o del uso. Pues en este caso sería el análisis de incertidumbre y el análisis de sensibilidad. El análisis de incertidumbre es necesario porque queremos conocer el comportamiento del modelo, dado que los variables de entrada, los parámetros y el mismo modelo, es decir, las ecuaciones, contienen cierta incertidumbre. Entonces se requiere hacer un análisis, y también cuando nosotros definimos los parámetros, ¿sí?, para nuestra situación que vamos a aplicar el modelo, necesitamos saber el efecto que tienen esos parámetros sobre los resultados. Entonces se hace un análisis de sensibilidad, y aquellos parámetros que afecten mucho la salida son los que le vamos a poner más atención, tanto en su determinación como su medición, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo se hace un análisis de incertidumbre de sensibilidad? Bueno, pues los factores de entrada que tenemos del lado izquierdo, que pueden ser parámetros o variables de entrada, ¿sí?, se caracterizan primero como una función de distribución, ¿sí?, Luego se hace un muestreo de esas variables de entrada, que son variables aleatorias. Ese muestreo, que es un conjunto de variables de entrada o parámetros, ¿sí? Se utilizan para realizar simulaciones. Entonces se hacen muchas simulaciones, unas mínimo unas 1000, 5000, dependiendo de la complejidad del modelo y del método que se utiliza. Luego los resultados se analizan igual con un enfoque estadístico. Entonces, cuando se hace un análisis de incertidumbre, generalmente vamos a caracterizar las salidas en términos estadísticos, ¿no? Vamos a verificar si tiene una distribución normal y algunos otros parámetros que nos ayudan a caracterizar esa salida. Y por el lado del análisis de sensibilidad global, lo que hacemos es determinar mediante un índice, por ejemplo, que llamamos un índice de sensibilidad, qué tan importantes son esos parámetros o esas entradas en las salidas. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, como un ejemplo, un modelo que se llama ORSIS, que es para un modelo de crecimiento de cultivo de jitomates en invernadero, el cual se desarrolló acá en el grupo de investigación. Tenemos dos variables, por ejemplo, el índice de área foliar y la materia seca. Entonces, se hizo una variación de los parámetros de 10%, se realizó un muestreo y se realizaron las simulaciones, que es lo que se ve del lado izquierdo en las gráficas, ¿sí? Para cada muestreo se hizo una simulación y esa es como la nube ahí de gráficas, ¿no? Entonces los datos medidos son los que están en el centro. Y del lado derecho pues está el análisis, bueno, graficado la frecuencia de la variación de las salidas con respecto a la variación de los parámetros. Entonces se ve en este caso que tienen una distribución normal, bueno, no están las estadísticas, pero se complementa con algunas estadísticas, ¿sí? Y en el caso del análisis de sensibilidad global, lo que tenemos aquí es una gráfica donde se muestra el índice de sensibilidad, ¿sí? Hay dos, generalmente se utiliza el índice de sensibilidad total y el índice de sensibilidad principal. El principal nos va a indicar qué tan importante es por sí solo ese parámetro y el índice de sensibilidad total nos va a indicar qué tan importante es ese parámetro más, o sea, por la contribución de solo ese parámetro más la interacción con otros parámetros, ¿sí? Entonces, generalmente los parámetros que tengan un 0.1 o en porcentaje 10%, ¿sí? de su índice de sensibilidad total son aquellos parámetros que son candidatos para su calibración. Todos los demás parámetros que tengan una sensibilidad menor que 0.1 se pueden dejar en su valor nominal. Y eso nos reduce enormemente el problema de la optimización al momento de estimar los parámetros. Si nosotros incluimos todos los parámetros, podemos tener un problema de sobrecalibración, sobreajuste se le llama, ¿no? Es decir, que para los datos con que se calibra el modelo tenemos muy buen ajuste, pero cuando le presentamos un conjunto de datos independientes, puede ser que no estemos muy satisfechos con los resultados, porque va a variar mucho. Entonces, se prefiere estimar solo aquellos parámetros que sean más importantes. Y bueno, para ejecutar los modelos necesitamos datos de entrada. Uno de los grandes problemas o limitaciones para el uso de los modelos acá en México son la falta o que son muy escasos los datos de entrada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de estaciones meteorológicas que maneja el INIFAP. Sin embargo, no están como libres todos completos, ¿no? Sino no los facilitan, pero tenemos que hacer la solicitud y nos los van dando como por partes, pues, y muchas veces no tienen el control de calidad necesarios para realizar las simulaciones. O muchas veces las estaciones están muy distantes unas de otras y no hay la suficiente densidad como el que se quisiera. Otros datos que normalmente son necesarios son datos del suelo, datos del clima, las condiciones iniciales, ¿sí? Para la simulación, y las condiciones o el manejo que se le dio al cultivo, además de los datos del sitio. Entonces, una de las limitaciones fuertes es la poca disponibilidad de los datos o que no tienen el formato o no tienen la longitud de los registros necesarios. Entonces, hay que trabajar un poco más para ser accesibles estos datos para propósitos de simulación. Y bueno, el interesado en estudiar un poquito más sobre los datos mínimos necesarios para la simulación de los modelos, existe aquí unos webinars que están disponibles en YouTube, que se pueden seguir, y está muy interesante las pláticas, ¿no? Con más detalle. Y bueno, los desafíos para el uso de modelos dinámicos de cultivos en México serían los siguientes. Entonces, en forma de resumen, ha proliferado recientemente pues muchos modelos, pero luego cuando se hacen las comparaciones, los resultados pueden ser a veces contradictorios, ¿no? Entonces, se requiere hacer un trabajo de comparación de modelos y mejorar la calidad predictiva de los modelos. Es decir, no necesitamos más modelos, sino mejores modelos y más robustos, ¿sí? Entonces, hace falta un poquito más de trabajo ahí sobre la comparación o intercomparación de modelos. Lo siguiente es generar y hacer accesible la información meteorológica de suelo y cultivo necesario para realizar las simulaciones, que estén disponibles en el formato y la densidad necesarios que lo requieren los modelos, ¿no? A escala regional. Para una aplicación práctica, pues ya se requieren desarrollar los sistemas soporte de decisión para el manejo de los cultivos. En este caso, sería el riego, la fertilización, sobre todo del nitrógeno, que es muy caro, y haciendo énfasis a usuarios que no son especializados en la modelación, sino nosotros tenemos que hacer el proceso de analizar esos resultados y presentárselos de una manera accesible. La otra sería incorporar la simulación el tema pues de la simulación de cultivos en los programas de estudio de las carreras de ingeniería agronómica o de agronomía en general, dado que se utiliza muy poco, ¿no? Entonces, para que vayan conociendo los modelos y los vayan utilizando sobre todo, ¿no? Y lo último es la mayor colaboración entre especialistas de diferentes áreas para el desarrollo, la mejora y la difusión de los modelos de simulación. Dado que muchas veces hay especialistas en manejo de los cultivos que hacen mucha experimentación, pero no incorporan la modelación o no hacen, no están disponibles sus datos, pues. Entonces se requiere mayor colaboración. Por último, en el caso de los modelos de cultivos como el DSSAT y el APSIM, se desarrollaron para cultivos de zonas templadas, es decir, generalmente van a incorporar modelos con rutinas y parámetros para cultivos como el maíz, el trigo, la cebada, ¿sí? Sin embargo, hay otros cultivos que para México son muy importantes, el cual o existen muy pocos modelos o de plano no se han estudiado, ¿no? Entonces, de los cultivos tropicales, por ejemplo, la piña, ¿sí? Es muy importante, hay un modelo que se llama Simpiña, que se desarrolló para una isla que está allá en Francia, creo que se llama Isla Reunión, el cual no se ha aplicado. Hay otro, por ejemplo, que se llama Simba, que es un modelo para los bananos, que es muy importante para México, el cual tampoco casi se ha utilizado. Hay otros cultivos que se han hecho, pues, algunos intentos para modelar, pero no se ha difundido mucho, como el caso del cacao, ¿no? ¿Sí? También hay otros cultivos de interés nacional, como el agave, por ejemplo, el aguacate, el cafeto, otros cultivos más como tradicionales, como el amaranto, la nochebuena, el cempasúchil, el cual, pues si nosotros no los empezamos a estudiar y hacer los modelos, pues algún momento en algún otro lado lo van a hacer y después nos los venden, ¿no? Como siempre pasa. Entonces, falta ponerle un poquito más de atención a estos tipos de cultivos, el cual son de gran importancia económica, o algunos porque son centro de origen y aquí son pues muy demandado, ¿no? Es parte de la producción nacional. Y bueno, por mi parte es todo.